Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV y vamos a hablar de mi historia motera. Vamos a seguir hablando de motos. Tengo pensado hacer un vídeo de estos a la semana. Vamos a ver si puede ser, porque siempre que me comprometo falla algo. Así que nada, sin más, vamos a ello. Bien, como os decía, mi historia motera. Recuerdo que en la anterior ocasión nos quedamos con la Vespa. La Vespa, mi Vespa 200, DN200, de la que guardo un gratísimo recuerdo y que me hizo muy feliz. Ciertamente una moto tan modesta, un scooter, moto, como queráis llamarlo, los puristas lo llamarán de una manera, los demás de otra. Pero me hizo muy feliz porque fue una moto que... Mi primera moto no problem, es decir, la moto que me permitió... despreocuparme y si había que salir a algún sitio, salir sin más. Así que súper satisfecho con aquella moto. Y ahora pasamos a otra que esta tiene mucho, mucho, mucho sabor. Y es mi... Después de la Vespa, fijaos, que me apetecía moto grande. El resto de amigos habían estado ya comprando algunas motos nuevas. Por aquella época estaban las GSX-R 7,5. Estaban las primeras, las de chasis de aluminio flexible y llantas de 18 pulgadas, las primeras de todas. Las FZ 7,5 empezaban a aparecer, las Genesis con culata de 5 válvulas. No sé, habían otras, quizá aquellas primeras Honda VF. No sé, habían motos que estaban marcando un cambio muy, muy claro y evidente de tendencia. Y se notaba porque todos los fabricantes querían darle una vuelta de tuerca al concepto deportivo y sobre todo los japoneses, en los japoneses se percibía claramente que algo iba a cambiar y que algo estaba cambiando. Bien, pero yo era el rarito, yo era diferente. Yo era el que le gustaban las motos españolas, las motos italianas, y dije, esto no puede ser, esto yo no puedo tener una moto similar a la del resto, así que voy a buscar otra cosa, y había una que me gustaba muchísimo, y eran las Moto Guzzi Le Mans, las Guzzi Le Mans. Y ni corto ni perezoso, me puse a buscar en el Trajín. ¿Os acordáis del periódico El Trajín? No sé si era a nivel valenciano o también era a nivel nacional. Yo creo que era a nivel nacional, en donde aparecían, pues bueno, todo el mundo ponía ahí a la venta sus cosas y vi una que me gustó. Me gustó, explicó un poquito cómo estaba. Fue una moto original de Lezauto. Llevaba unos escapes de competición fabricados por Lezauto también, con cola dorada. Y la moto, el tipo decía que estaba en muy buen estado y que estaba para rodar y bueno, que tenía alguna cosilla estética sin importancia. Y dije, bueno, pues nada, pues vamos a ello, vamos allá y oye, pues sin más. Y lo que me encontré, si os digo la verdad, no recuerdo dónde la compré. No lo recuerdo, por más que lo intento, no lo recuerdo. Si en aquella época hubiéramos tenido las cámaras en los móviles que tenemos ahora, pues seguramente muchas de estas cosas estarían mejor guardadas, ¿no? Y la moto me impresionó. La moto estaba muy bien, de todo, muy bien. Solo que tenía un carenado que habían colocado ahí, que tenía un cositón, le habían hecho una cicatriz, le habían cosido. Una cicatriz como se hacía en la época con agujeros y alambre. Pero bueno, en líneas generales la moto me gustó. No fue una moto barata. No fue, eso sí que lo recuerdo, que no fue una moto barata. Pero la arranqué, la escuché vibra, la escuché cómo retumbaba, cómo el caballete central arañaba el suelo cuando le dabas un golpe de gas y se movía por las vibraciones. No le oí ruidos extraños, las ruedas estaban más o menos en buen uso. Me pareció bien. Y allí que la compré, y allí que la compré, una genuina y pura moto de carreras de un tiempo atrás, quizá, pero que aún estaba dando guerra en algunos campeonatos y todo esto. Y el primer momento de la moto me superó.
porque era una moto rígida, dura, daba la sensación de que te estabas... ¿Habéis visto los tablones que se ponen en los andamios? Pues cuando lo pones de canto, por así decirlo, como si te hubieras sentado así. El asiento no es que era duro, es que estaba esculpido en el chasis y ya está. Era más que duro, mucho más que duro. El embrague había que apretarlo casi con dos manos. El puño de gas era casi también para accionarlo con dos manos. El freno delantero, la maneta de freno delantero prácticamente era inoperante, porque estaba basado todo en un sistema de frenada integral. Pero bueno, esto lo comentaré luego cuando vaya analizando un poquito más la moto. Aquella moto me permitió viajar, no me dio un solo problema. Le quise llevar un mantenimiento y lo único que hice fue complicarme la vida, porque aquella moto es que tenía muy poco mantenimiento. Simplemente había que hacer válvulas cuando sonaran y poco más. Es que no había mucho más que hacerle, más que cambiarle los aceites, tanto del cardán como del motor. Y no mucho más, sinceramente, no mucho más. El líquido de frenos, decían que era muy sensible a la edad del líquido de frenos, teniendo en cuenta que los productos de aquella época no son los productos que hay ahora, ¿vale? Y se dio una circunstancia muy curiosa que hicimos aquí cerca de Valencia. Hay un lugar que se llama el lago de Anna, que está cerca de Xàtiva, y que es un lago muy bonito, donde, pues bueno, se solía ir a pasar el día y todo esto. Hicimos una ruta muy larga, muy larga. En un día de poniente en Valencia, que los que seáis de Valencia sabéis de lo que estoy hablando, con temperaturas por encima de los 40 grados, y cuando llegué al sitio, escuché que, bueno, llegué sin frenos. El líquido de frenos amenazaba con salirse por el depósito y no, amenazaba por salirse, no, se salió parte del líquido de frenos por el depósito. Imaginaos la temperatura que cogió aquello. Pero es que cuando la paré me hizo mucha gracia y nos reímos todos muchísimo, porque por entonces recuerdo que en el grupo había una GS500 también de mi amigo Iñaki y estaba hirviendo el aceite del motor. Estaba hirviendo. Algo absolutamente increíble. Me quedé sin embrague también, aunque el embrague es en seco y todo esto, pero me quedé sin embrague. Vamos, fue una locura. Aquel viaje fue una locura. Se me ocurrió quitarme la chaqueta y me quemé los brazos completamente, pero con ampollas, o sea, con llagas de quemadura. Aquello fue horrible, llegamos a duras penas al sitio y fue tremendo. Pasando a analizar la moto, os diría que, bueno, el chasis, pues era un chasis a la antigua usanza, era un chasis ultra rígido, ultra rígido, y que era un chasis todo o nada, tenías que fiarte mucho de él. Mucho, mucho, mucho de él. Los neumáticos de la época tampoco son los que hay ahora. Creo recordar que calzaba un 120 detrás, un 120-90, 18. Sí, 120-90, 18. Y delante un 100. Creo que era un 100, simplemente. Un 190, 18. No me hagáis mucho caso con las cifras, pero vamos, por ahí andaba la cosa. Ah, por lo demás, quería deciros que aquella moto Guzzi no era muy diferente de una BMW de la misma época. Es decir, la única diferencia es que llevaba los cilindros en V a 90 grados, mientras que la BMW los llevaba boxer, ¿de acuerdo? Por lo demás, el tipo de embrague, el tipo de transmisión, era todo muy parecido. Era bastante. El concepto era el mismo. Los frenos, como os he dicho antes, la maneta de freno delantero era prácticamente inoperante siempre y cuando la utilizaras en exclusiva. Es decir, voy a frenar y voy a apretar la maneta. Hacía muy poquito. Pero una de las cosas que tenía esta moto, que mucha gente se lo quitaba, yo no se lo quité, no se lo llegué a quitar, era la frenada integral. Y esto consistía en que apretando el pedal del freno trasero se accionaba un disco de la rueda delantera y el disco trasero. Apoyado con la maneta, tenías más frenada delante que detrás. La frenada integral, a mí me gustó
Y tenía una cosa muy, muy, muy interesante, y es que en curva podías abusar, pero abusar mucho del freno, que aquella moto era imperturbable, por lo menos la que yo tenía. Yo no sé la experiencia de otra gente cuál habrá sido, pero yo la frenada integral a mí me gustó mucho. No sé, un día las suspensiones eran pétreas, parecía que no tenían ni muelle, eran muy, muy, muy duras y muy, muy cortas de recorrido. Era una moto que en los baches sufría, sufría. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que yo siempre he dicho que los moteros de la vieja escuela sabemos derrapar, pero no sabemos hacer caballitos. Y sabemos derrapar porque con aquellos chasis y aquellos neumáticos o sabías derrapar o vamos, en la primera curva salías recto. Es decir, aquellas motos eran, se iban, siempre se iban. Siempre derivaban, siempre derrapaban, tenían un tacto duro, seco, áspero, informaban poco. Pero aquella moto tenía la característica, y muy buena, y tenía el manillar, lo recuerdo, bajo y cerrado, cerrado de puntas, que curiosamente, para mí me ha resultado más intuitivo derrapar con un manillar de ese tipo que con un manillar ancho y largo. Y eso, ¿quién lo decía? Lo decía Kenny Roberts. Kenny Roberts, el marciano, el padre. Con un manillar estrecho se derrapaba mucho mejor que con uno ancho. Yo creo que hasta le daría la razón. Y ya os digo que era una moto de derrapar. Tenías que saber derrapar, si no, no podías conducir esa moto. Y aún ahora, fijaos que cuando en una curva se me amontona un poquito la faena y que a lo mejor has entrado un poquito más fuerte, sigo conservando el instinto de abrir gas para que se coloque la moto. Pues en aquella moto era así. De hecho, daba miedo. La gente que venía conmigo decía, pero si estás derrapando medio metro, la moto medio metro de lado. Tú no te das cuenta, digo, sí, pero es que me lo pide. Y luego te lo permitía por una cuestión muy fácil de entender. Y es que la conexión entre el puño de gas y la rueda trasera era directa. Tanto dabas, tanto derrapaba. Tanto le dabas, tanto aceleraba. No era este tacto dulce, esponjoso de las motos actuales, no. Aquello era bruto, áspero y directo. El cardán no era de los brazos articulados que hay hoy por hoy, era simplemente pues el brazo del cardán sin más, ¿vale? No era tipo Paralever ni nada parecido, ni Kark, ni nada parecido. Entonces, la suspensión, aparte, cuando dabas gas, tendía a levantar la moto, o sea, a endurecerla más aún, con lo cual es que notabas, vamos, hasta una colilla que pisaras la notabas, ¿no? Y unido desde su chasis, sus neumáticos y el tacto de gas, era una moto que tenías que ir de lado continuamente. A mí me consta que mucha gente me dice que no, que no, que no, que no, que esa moto precisamente, si ibas de lado, te ibas al suelo con ella. ¿Qué queréis que os diga? A mí era lo que me pedía y era como la llevaba siempre. De hecho, llegué a montar unos buenos neumáticos para la época, muy buenos, que era un Pirelli Phantom detrás. Pirelli Phantom que cambié por un Sport Comp que tenía un dibujo similar, pero era muchísimo más blando. Era un neumático que eso duraba nada, duraba muy poquito. Diagonales, por supuesto, no eran radiales en aquel momento. De hecho, esa moto ya había neumáticos radiales, pero se portaba muy mal con los neumáticos radiales, pero muy, muy, muy mal. Es una moto que se convertía en difícil incluso. Pedía neumáticos en medidas originales, llantas estrechas, por lo tanto neumáticos estrechos, y diagonales, de lonas diagonales. Llegué a montar un Pirelli Sport Comp, como os decía, detrás y delante un Pirelli Demon. Creo que se llamaba Demon, que era más blando aún. Era un neumático más blando aún. Claro, aquello era muy pegajoso, pero debido a su estrechez, permitía, como todos los Pirelli, a mí siempre me han gustado las marcas de neumáticos que avisan, es decir, que deslizan. Si te pasas mucho, deslizas mucho. Si te pasas poco, deslizas poco. Pero a mí estos neumáticos que agarran siempre, siempre, siempre y de repente, ¡pa! Pegan el trayazo, nunca me han gustado, ¿vale? De hecho, por eso estoy tan contento con los Continental que monto ahora. Me parecen los mejores neumáticos que montan una moto. O sea que fijaos hasta qué punto.
Sobre todo porque son muy direccionales, muy precisos, muy... Pero bueno, esto es otro tema que será hablado en otra ocasión. Más tarde le cambié el carenado, le puse un carenado tipo BMW, porque bueno, en aquella época es que se iba a mucha velocidad. Es que te paraba la Guardia Civil y te daba una colleja y ya está. Y no te decía nada más. De hecho, recuerdo una vez que en la carretera que va hacia Teruel, me iba a la concentración del Torico, en Teruel, en la Plaza del Torico, y recuerdo que cuando ya estaba harto de hacer curvas, porque pasabas por todos los pueblos, no estaba la autovía hecha ni nada de esto, se me puso delante con una moto Guzzi V50, un guardia civil y otro detrás, haciéndome gestos como que estaba loco que parara. Digo, madre mía, ¿qué he hecho yo que no me he dado cuenta que me va a parar esta gente y tal? Y dice que llevaban 50 kilómetros siguiéndome y que no había forma de pararme, porque claro, el alemán se andaba más, pero es que los amigos de la Meretérita es que van muy bien en moto, ¿eh? Incluidas aquellas V50, saben ir en moto, saben ir en moto y además todos los días van en moto. Así que fue un recuerdo agradable, no me llevé ni multa. Quiero decir, me pegaron una bronca de tres pares de narices, pero una bronca que vamos, digo, ostras, este señor me va a pegar un bofetón de un momento a otro, ¿no? Y yo, pues evidentemente dije, mire, tienen ustedes razón, intentaré no ir, intentaré, cuidado, no ir tan deprisa. Dice, no, no, no lo va a intentar, lo va a hacer. Digo, vale, sí, vale, lo haré. Era otra época, era otra época muy diferente y que yo creo que todos teníamos un ángel de la guarda encima que nos guiaba y nos protegía porque hacíamos cosas que no tenían mucho sentido. Ahí mi chica, pues sin rechistar, aguantó el asiento trasero que era peor aún que el del piloto y ciertamente fue una moto que en la que aprendí mi primera mecánica seria, no mecánica dos tiempos, quiero decir, mecánica ya de válvulas, de embragues, de todo esto. No me dio mucho trabajo, no me dio mucha faena. De hecho, lo único que le hice a esa moto fue un reglaje de válvulas, porque interpreté que en frío sonaban un poco más de la cuenta. La distribución iba comandada por varillas y balancines, o sea que nada, es lo único que le hice, un reglaje de válvulas. Recuerdo que no le hice nada más a esa moto. Y la vendí con mucho pesar y fijaos con la sensación de que pasado el tiempo aquella moto tendría un valor muy importante, como así es, tirada a comprar ahora una Guzzi de esas y veréis. Esas Guzzi son carísimas. Luego le hice ojitos al Le Mans 3, que me gustaba mucho su estética, era una estética bastante más moderna, habían cambiado depósito, el semicarenadito lo habían arreglado, el asiento, era una moto bastante más, no, no tan clásica, ¿no? Fue un cambio notable, aunque el concepto de moto, chasis, motor, etcétera, era el mismo, ¿eh? Era exactamente el mismo. Lo que más recuerdo de aquella moto era su par motor, su motorazo contundente, que estiraba mucho, subía, era un motor que subía a más de 9.000 vueltas, ¿eh? Ese motor estiraba mucho para el tipo de motor que era. Y la satisfacción de ir de lado sin la sensación de estar haciendo nada especial. No sé, era un tacto tan directo entre puño de gas que sabías que si se iba, cortabas. Querías más, derrapaba más, cortabas. O sea, era absolutamente demoledor en ese sentido. Y le guardo muy grato recuerdo y por supuesto que aquella moto la volvería a recuperar. Uf, ya lo creo, ya lo creo. Me consta cuando la vendí, fijaos, la convirtieron en custom. La hicieron, le pusieron un manillar de Guzzi Nevada, que por aquella época era, pues bueno, era una moto. No, Nevada no, California, California, Guzzi California. Y la hicieron custom. No entiendo muy bien por qué, porque ya habían Guzzis California en aquella época, supongo que serían muy caras, quizá, y bueno, pues oye, pues la gente, o quizás simplemente pues que era más propicia para poder prepararlas. Y con mucho dolor de corazón se la vendí a un amiguete, el Rubio, y la transformó. Luego sé que se le estropeó el cuentakilómetros y que aquella moto, según el amiguete este, dice, esa moto tiene que tener más de 250.000 kilómetros seguro. Dice, seguro, porque tú me la vendiste con 80 y pico mil
y yo le he metido otros 100.000 y la tuve parada y la he vuelto a rodar y seguro que le he metido cerca de otros 100.000, o sea, si no tenía más incluso. Pues bueno, aún la vendió, la volvieron a dejar original y la transformaron, fijaos en aquella época, en algo parecido a una Café Racer. Una moto clásica, le despojaron de todo lo que sobraba, bueno, todo lo que sobraba, todo lo despojable que no fuera funcional, y le hicieron tipo Café Racer. Y aquella moto aún estuvo rodando mucho tiempo hasta que le perdí la vista. Mi Guzzi Le Mans fue mi primera moto grande y de la que guardo un gratísimo recuerdo. Hay anécdotas muy graciosas, como que una vez, fijaos, yo era el tractor, la hormigonera, el. Que os voy a contar a los amigos de las grandes bicilíndricas, que una vez tenía un coleguita de una concentración, creo recordar que fue en Orihuela, creo recordar que sí, que por cierto os voy a contar otra anécdota de Orihuela, en la concentración de Orihuela, sí, y tenía como mascota un lagarto, una especie de cocodrilo, era muy grande, era un bicho así, ¿no? Y lo dejaba en el suelo y le seguía, o sea, era algo espeluznante, oh, yo no había visto nunca nada, ni he vuelto a ver nada parecido. ¿Y sabéis dónde se quería refugiar siempre el lagarto? O el cocodrilo, o lo que leches fuera aquello, debajo de la Guzzi. Imaginaos el cachondeo entre seres prehistóricos, entre si es que todos los de su especie se juntan, si es que. Bueno, imaginaos. Era tremendo, yo me reía un montón, por supuesto. Pero a veces decía, joder, parar ya, por Dios. Y una vez llovió tanto, 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 que dejé la moto, se acampaba en una especie de polideportivo, y dejé la moto en una pista de baloncesto que estaba más en alto, porque yo preveía que tal y como estaba lloviendo, el barro iba a ser grande, digo, voy a dejar la moto aquí arriba. Y al día siguiente, efectivamente, llovió muchísimo, todas las tiendas llenas de agua, fue tremendo, fue espectacular. Y nada, la puse en marcha para que fuera calentando, que siempre tenía la costumbre de ponerla en marcha cuando había calentado un poquito, pararla y ya dejarla en orden. Muy bien, asegurarme que todo estaba en orden, que siempre estaba. Pues aquel día la dejé en marcha, por aquellos tiempos te olvidabas, vamos, dejaba la moto en marcha y nadie iba a tocar nada. Y se atravesó más de media pista de baloncesto sobre el caballete y como vibraba tanto, pum, 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 se iba moviendo. Y fue dejando la marca en toda la pista de baloncesto. Llegaría hasta tres cuartos de pista, en diagonal, ¿sabéis? Y todo el mundo partiéndose de la risa. Y cuando le llegaba a él, pues la apartaba y la moto iba marcando otra trayectoria en el suelo, haciendo una especie de zigzag. Fue divertido, fue una anécdota muy bonita. Y nada, pues nada, pues la recuerdo con muchísimo cariño. Así que nada. Aquí os dejo mis vivencias con mi Guzzi Le Mans 2 Lezauto, con preparación Lezauto. No sé en qué consistía, pero sí que los escapes sonaban a gloria bendita, eran maravillosos. Así que nada, aquí lo dejo. Espero que os haya gustado estos recuerdos y nada, hasta un siguiente vídeo. Chao.